Hola, voy a explicaros cómo se limpian las ollas H y H Deluxe y además es necesario que hagáis esta autolimpieza antes de su primer uso. Lo primero que hacemos es abrir la tapa y vamos a introducir en la cubeta dos vasos de agua. Yo en este caso tengo esta jarrita que es medio litro, que equivale a los dos vasos, y medio limón. Lo introducimos, cerramos la válvula y vamos a darle al modo autolimpieza, que en el modelo H Deluxe es pulsando la balanza durante unos segundos. Limpieza. Y en 9 minutos efectuará la limpieza. En el modelo H haremos exactamente lo mismo, dos vasos de agua, el medio limón, y aquí tenemos un botón con unas burbujitas que es el de la limpieza. Lo pulsaremos. Limpieza. Y comenzará a limpiar. Así de fácil. Es importante que comprobéis, antes del primer uso de la olla también, que en la parte trasera tenéis el depósito de residuos de agua, ¿vale? Este depósito es pues eso, para que el agua residual que pueda haber en la tapa caiga, y debéis tenerlo siempre puesto, encajadito, y de vez en cuando acordaros de vaciarlo. Una vez acabado la limpieza, pulsamos el botón selector para apagar y abrimos la válvula y ya podemos abrir. Esperamos que enfríe un poquito la cubeta y la vaciamos y ya podemos comenzar a utilizar nuestra olla.